profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Jerusalén celestial, llamada es el Señor.
oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Porque tú has vencido para.
El Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Vamos a darle las gracias por este nuevo día a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, en este nuevo día. Oh Padre amado, tú has cumplido todas tus palabras, Señor, lo que está escrito en la Biblia. Tú dijiste que en este último tiempo, Padre amado, en Sofonías 3:9, dijiste que en aquel tiempo
devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que te invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces hemos llegado a este último tiempo donde tú enviaste un mensaje de la hora, un mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre. Y 6,000 años han pasado, Señor, desde que tú empezaste tu programa, oh Padre. En estos últimos tiempos, en este último 2,000 años, tú enviaste un mensajero, profeta gentil, oh Padre amado, que vino a revelar todos los misterios. Ya no hay ningún misterio oculto, oh Padre, todo fue revelado, como dice Apocalipsis 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces no queda más nada, Señor, que cumplir tu última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde el tipo de Juan se acercó al ángel fuerte y pidió el libro abierto y dijo que se lo comiera, oh Padre. Entonces ese es el motivo, esa es la razón que nosotros nos acercamos ante ti, oh Padre amado, pidiéndote ese alimento espiritual, ese libro abierto, oh Padre, para que lo comamos, Señor, y profeticemos nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Padre. En esta tarde, los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, permite que entremos, Señor, con mucha reverencia, con respeto, Señor, porque es tu palabra perfecta, Señor. Tú dijiste también en la Biblia que ni siquiera una tilde se pasará de la ley antes que se cumpla todo, Padre. Entonces, permite que cuando encontremos una tilde, puntos, signos de admiración, signos de interrogación, no están por gusto ahí escritos, oh Padre. Queremos entrar en la cena del autor mismo, Señor, que eres tú, Padre. Te lo pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 45, dice. Ahora fíjense en esto. Fíjense en esto. Entonces yo me acercaré y diré, hermano Humes, usted y yo y el hermano Biller y algunos de los hermanos iremos a papá, Dios. Y oigan, hagamos un viejecito. A ustedes, muchachos, les gustan las montañas, como cuando ustedes... Sí, seguro que sí. Oh, hay un par de millón de millas de ellas allá, en ese mundo nuevo. Vayan allá, anden por ellas. Tengo que el sol cada día sube más alto. Yo los oiré. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 66. Eso es correcto. Párrafo 46. Y ustedes saben, yo estoy caminando por allí, todos nosotros caminamos por allí, solo como por 500 años, solo un viejecito, un millón, no hace ninguna diferencia, ¿ven? Y ahora eso suena como locura, pero es la verdad, ¿ven? Es la verdad, porque no hay tiempo, es eternidad. Y cuando yo salgo de allá afuera, camino por allí, y ¿saben a quién me encuentro allá? Yo digo, bueno, si no está allí la hermana Georgie Bruce, pues hermana Georgie, ha pasado mucho tiempo desde que la vi. Se ve igual que como siempre se ha visto. Ven, Jesús, quizás ella tendría 10 millones de años de edad, pero tan joven como alguna vez lo fue, ella estaría rascando a alguien en el lomo y miro allí. Es Onza, el león. Yo digo, ¿cómo estás esta mañana, Onza? Miau, como un gatito. Oh, he estado allá hablando con alguno de los hermanos alrededor de aquellas flores grandes allá. Estuvimos allá como por 500 años, ¿ven? Mirándolas. Ahora, eso suena a locura, pero es la verdad. Eso es exactamente de esa manera lo quería Dios. Párrafo 47. Bueno, bendito sea su corazón, hermana Georgie. Ningún daño puede venir, nada en lo absoluto. En el tiempo de la tarde iremos a la cima de la montaña y diremos, oh, papá, Dios, en un tiempo yo estaba perdido. Oh, en un tiempo yo estaba en la suciedad del pecado. Papá, Dios, y tú me salvaste.
Pues gente que ha tratado de expresar eso se ha vuelto loca. Bueno, aquel hombre que escribió el último verso de ese "Oh, amor de Dios" que estaba escrito en la pared de un instituto para dementes, quien trató de expresar el amor de Dios. ¿Cómo él se rebajó para salvar pecadores? ¿Y cómo él lo hizo, su amor que descendió para salvarlos a ustedes y a mí? Hablar de adoración, los ángeles no saben nada al respecto. La adoración, un ángel solo sabe, él sabe. Él se para allí y mueve sus alas para adelante y para atrás y de un lado a otro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, ¡oh, misericordia! Cuando se trata de saber que yo estaba perdido y ahora he sido hallado. Yo estaba muerto, estoy vivo de nuevo. ¡Oh, Dios! Yo era pecado, era basura. Yo estaba en un basurero. Párrafo 48. Aquí está lo mejor que la vida pudiera darles. ¿Han ido ustedes alguna vez aquí al basurero Colgate? Es el lugar más hediondo en que yo haya estado. Ese humo me enferma con solo olerlo. Estando allí en todo ese humo, tan enfermo del estómago, todo revuelto, después de tomar aceite resino, ¿ven? Tan enfermo como puede uno estar. Y las ratas corriendo sobre uno, tratando de comérselo a uno. Y eso es lo mejor de la vida. Y luego alguien alarga la mano hacia abajo y la levanta uno, y uno está muy viejo y no puede ayudarse uno mismo. Y simplemente lo levanta a uno y lo convierte en un muchacho de 18 años. Lo coloca a uno en la cima de una montaña, en la misma flor de la salud. ¡Oh, un buen respiro de aire fresco así! ¡Un buen trago de agua fría! ¿Quería uno alguna vez regresar a ese basurero otra vez? ¡Nunca! ¡Nunca, nunca, nunca iría a ese basurero otra vez! Párrafo 49. Ahora, eso es lo que significa, amigo. Eso es lo que esa visión, otra nación, o lo que sea, una visión. Yo diré visión porque temo que ofendería a alguien al decir translación. Eso es lo que eso fue. Ahora, allí es cuando Dios, lo que Dios hizo para traer hijos e hijas para Él. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo hicieron ellos alguna vez? ¿Qué hicieron estas personas para merecer esto? ¿Cómo lo hicieron? Dios, en el principio, antes de que un ángel fuera hecho, ¿cuántos saben que Él es infinito? Ahora, ustedes, hermanos trinitarios, no estoy queriendo herirlos, pero ¿cómo en el nombre de la buena palabra de Dios podrían ustedes colocar a Jesús siendo una persona separada de Dios mismo? Si Jesús pudiera tomar a una persona y le hiciera ir y morir para redimir a esta persona aquí, él sería un ser injusto. Solo hay una manera en que Dios pudiera hacerlo. Sería que él mismo tomara el lugar. Y Dios llegó a ser carne para que él pudiera probar los dolores de la muerte, para quitar el aguijón y la muerte de nosotros, para que pudiéramos ser redimidos por la suya propia. Por eso es que él será tan adorado. Jesús era un hombre, seguro que él lo era. Él era un hombre, H-O-M-B-R-E, nació de la Virgen María, pero el espíritu que estaba en él era Dios sin medida. En él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Él era Jehová Jireh, él era Jehová Rafa, él era Jehová Manasés, él era Jehová, nuestro escudo, nuestra adarga, nuestro sanador. Él era Alfa, Omega, el principio y el fin. Él era primero, el último. Él era el que es y que ha de venir. La raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Pues Él era todo en todo. En Él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Párrafo 50. Y la muerte siempre tenía un aguijón que aguijoneaba a la gente. Ah, dice el diablo, te tengo porque tú me escuchaste a mí. Te aguijonaré, te pondré en el sepulcro. Esa sangre de cordero no te puede ayudar. Eso es solo la sangre de un animal. Pero Dios, en su sabiduría, sabía que habría de venir un cordero inmolado desde el principio del mundo. Sí, Señor. Y ellos, Él esperó ese tiempo, la plenitud del tiempo que habría de venir. Pero un día, cuando este cordero vino, este hombre, aún Satanás, fue engañado. Él lo miró a él por todos los lados. Él dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz un milagro y déjame verte hacerlo. Déjame verte hacerlo.
Ataré un trapo alrededor de su rostro, te golpearé. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Yo no creo que tú eres el hombre. Si tú lo eres, dinos directamente cómo lo eres tú. Ven, todo de esa manera. Oh, dinos que tú lo eres. Él no abrió su boca. Oh, si él lo habrá engañado entonces. Párrafo 51. Él miró alrededor hacia el discípulo y dijo, yo pudiera hablarle a mi padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles si yo quisiera. Pilato no oyó eso, ustedes saben. Si tú eres, ese no es él, pues mírenlo a él sangrando. Oigan, algunos de ustedes soldados vayan allá y escupan en su cara. Lo escupieron, se burlaron de él, arrancaron puñados de barba de su cara. Oh, él no es. No, ese no es el hombre. Yo clavaré mi aguijón en él. Lo voy a agarrar a él allá arriba. Ahora te tengo. Cuando él exclamó al final, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Ese era un hombre. ¿Por qué me has desamparado? En el huerto de Getsemaní la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador. Ustedes saben eso. No son sus pecados, pero los míos y los de ustedes. Allí es donde ese amor entra. ¿Cómo él tomó los míos? ¡Oh, aleluya! ¿Cómo él tomó los míos? Párrafo 52. Y allí estaba él. Él no podía abrir su boca. Aguijón dijo, ustedes saben, yo creo que ese era tan solo un hombre ordinario. Él no nació de una virgen porque yo clavé mi aguijón en él. Y aquí viene él, metió su aguijón en él, pero hombre, esa fue la ocasión equivocada. Le sacaron el aguijón entonces. Desde entonces ya no puede picar. Él dejó su aguijón allí adentro. Se levantó al tercer día y dijo, yo soy el que estuve muerto y está vivo de nuevo y vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, señor, él falló en ver quién era ese. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aún no se ha manifestado. Párrafo 53. Un día, 3 o 4 días después de eso, después de que él había ascendido al Padre, había regresado. Entonces algunos dijeron, oh, él es un, él debe ser un fantasma. Debe de haber algo fantasmal con respecto a ese tipo. Y nosotros, ustedes lo vieron a él, ustedes vieron la visión. No, él era el verdadero Jesús. Tomás dijo, déjeme ver sus manos y todo, yo les diré si lo es. Él dijo, aquí estoy. Dijo, ¿tienen un poco de pescado y pan allí? Tráigame un emparedado. Y ellos le trajeron un emparedado. Y él estuvo allí y se la comió. Dijo, ahora, ¿cómo come un espíritu como yo como? ¿Tiene un espíritu carne y huesos como yo los tengo? Ven, él dijo, yo soy él, yo soy ese. Párrafo 54, por último. Pablo dijo, aún no se manifiesta exactamente qué clase de cuerpo tendremos, pero sabemos que tendremos un cuerpo como el suyo. ¿Qué? ¿Tuvo él alguna vez ese cuerpo teofánico? Sí, señor. Cuando él murió, la Biblia dice que él es un pronombre personal otra vez. Él fue al infierno y predicó a las almas encarceladas. ¡Aleluya! ¿Cómo lo hizo él? Él tenía sentido del tacto, él tenía sentido del oído, él tenía sentido de habla. Él predicó con esa misma clase de cuerpo en que vi a aquellos glorificados la otra noche. Él le predicó a las almas que estaban en el infierno, que no se arrepintieron la paciencia de los días de Noé. Pero cuando él se levantó en la Pascua, no era posible que ese cuerpo fuera a ver corrupción, porque David, el profeta, lo vio anticipadamente. Yo no dejaré su alma en el Hades, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Aún mi carne descansará en esperanza, porque él no dejará mi alma en el Hades, ni él permitirá que mi santo vea corrupción. Y 72 horas antes de que la corrupción pudiera entrar, esa teofanía, ese cuerpo que fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, resucitó de nuevo y lo mortal se vistió de inmortalidad y él se paró y comió. Y él nos dijo que él era un hombre. ¡Aleluya! Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje glorioso titulado Hijos de Dios Manifestados.
Adopción parte de 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 55 al 64. Dios les bendiga, hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Hijos de Dios Manifestados. Adopción número 2. Párrafo 55. Así es como lo veremos a él, hermano Evans. Entonces es cuando él se sentará en el trono de David. Aleluya. Entonces es cuando caminaremos de arriba abajo. Yo tomaré un viaje con ustedes por las montañas por 1 millón de años. ¿Ven? Solo unos cuantos días, solo unos cuantos momentos. Vamos a pasar por allá. Nos sentaremos allá. Y llega el momento de comer. Ustedes saben, cuando uno menos lo piensa, la hermana Good dijo, yo dije, hermana Good, pues, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Yo no la he visto, pero me parece como que han sido 15 minutos. Oh, eso fue hace 2000 años, hermano Branham. Ajá. ¿Cómo se siente? Oh, por supuesto, uno no se puede sentir sino bien. Oigan, vengan aquí, muchachos. Les voy a enseñar algo, hermanos, mis queridos hermanos. Aquí está una fuente de agua, la mejor que ustedes hayan bebido. Y oh, tomaremos un buen trago frío. Alcanzaré allá arriba y tomaré un racimo grande de uvas. Y todos nos sentaremos allí y nos lo comeremos. ¿No sería maravilloso eso? Eso es exactamente lo que es. Es eso exactamente. 56. ¿Cómo obtuvimos esto? ¿Cómo lo sabemos? Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó. ¿A quiénes? A aquellos que están en la tierra prometida. Predestinado a ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanzas de su gloria, para que pudiéramos alabarlo como él dijo. Eso es lo que él era, Dios. Queremos alabarlo. Alabanzas de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado. Somos aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de PSADOS, pecados. 57. Tengo que regresar a adopción, pero quiero detenerme en pecados. Aquí un momento. Pecados. ¿Se fijaron en eso? ¿Sabían que Dios no condena a un pecador por pecar? Él lo condena por ser un pecador. Si un pecador se fuma un puro, él no lo condena por eso. Él es un pecador de todas maneras. ¿Ven? ¿Ven? Él no tiene pecados, no el pecador. Él solo es un pecador. ¿Ven? Él no tiene pecados, pero ustedes tienen pecados. Ustedes que son cristianos. Uno se da cuenta aquí que él le está hablando a la iglesia. Manténganlo en línea. ¿Ven? ¿Ven? Perdón de pecados. PSADOS. Nosotros cometemos pecados, pero el pecador solo es un pecador. Dios no lo perdona. 58. Ahora, ustedes dicen, bueno, él salió aquí y le disparó a un hombre. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Eso no es asunto mío. Yo no soy un reformador, soy un predicador. La ley se hará cargo de eso. Ellos son reformadores. Ellos son, bueno, dicen, él cometió adulterio. Eso depende de la ley. Eso es entre él y la ley. Yo no soy un reformador. Yo no reformo a la gente. Yo quiero convertirlos. Yo soy un predicador. ¿Ven?
Mi asunto es llevarlo a Dios. Si él pecó, ese es asunto suyo. Él es un pecador. Dios lo condena en un nivel más alto. Él es un pecador para comenzar. Él está condenado para comenzar. Él ni siquiera llegó a la primera base. Él no está en ninguna parte. Él es un pecador para comenzar. Él no tiene pecados. Él es un pecador. 59. Uno no podría salir y decir, este tanto es noche y este tanto no es noche. No, todo ello es noche, todo es noche. Eso es lo que Dios dijo. Eso es correcto. Él solo es un pecador. Eso es todo. Ahora, él hizo esto. Este tanto es noche. Esta es una noche muy clara aquí. Yo sé, pero todo ello es noche. Eso es todo. ¿Ven? Yo no pudiera decir, este tanto aquí es luz. No, todo ello es luz. ¿Ven? Solo luz. Ustedes no pueden decir qué tanto, ¿ven? Pero sí es un área negra en esto. Entonces hay oscuridad en ello. 60. Así que, pecador, pecados. P-S-A-D-O-S. Tenemos perdón de nuestros pecados por medio de su, ¿qué? Sangre, preciosa sangre, según las riquezas de su. ¿Cómo lo olvidamos? Porque somos dignos, porque hicimos algo para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Su qué? Gracia. Oh, hermanos, no traigo nada en mis brazos, Señor. Nada pudiera yo hacer. No hay una sola cosa que pudiera hacer. Mire, Él me predestinó. Él me llamó, Él me eligió. Yo nunca lo elegí a Él. Él me eligió. Él los eligió a ustedes. Él nos eligió a todos nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se perdió, excepto el Hijo de Perdición, para cumplir la Escritura. ¿Ven ustedes? Dijo, pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Amén. 61. Oh, se me está haciendo muy tarde, ¿no es así? Y no he salido de esto. Todavía no he comenzado con esto. Permítame darme prisa. Ahora tengo que llegar a algo aquí rápidamente y nos damos prisa. Tengo que regresar a esta adopción por un momento. ¿Me perdonarían solo por un momento? Tomemos esto aquí. Algunas de estas personas están aquí viniendo desde allá de Georgia solo para esta noche. Benditos sean sus corazones. Ahora, hermanos de Georgia y de Texas y de donde quiera que sean, escuchen este versículo 5. Quedémonos en ello unos cuantos momentos. 62. Habiéndonos predestinado para, ¿qué quiere decir la palabra para? La palabra para quiere decir algo a lo que vamos a llegar. Para. Yo voy para la fuente. Yo voy para la silla. Humes, ¿captó eso? Yo voy para el escritorio. Ahora, Él nos ha predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según su propio puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto afecto? ¿Era el afecto de quién? ¿La bondad de quién? La suya propia. Su propio y puro afecto de su propia voluntad. 63. Ahora, ¿qué es adopción? Ahora, déjenme tomar esto. Yo no sé si no voy a tener tiempo para terminar esto, pero lo voy a tocar. Entonces, si hay una pregunta, ustedes pueden preguntarme un poco después en alguna ocasión, en un mensaje, algo. Escuchen, la adopción de ustedes no es un nacimiento. La adopción de ustedes
es su colocación. Cuando ustedes nacieron de nuevo, Juan 1:17, creo, cuando hemos nacido del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, pero fuimos predestinados. Ahora, aquí está a lo que estoy tratando de llevarlos para estos hijos de los últimos días. ¿Ven ustedes? Fuimos predestinados para ser adoptados. Ahora aquí estamos. Ahora, esto es lo que les duele un poquito a los pentecostales. Ellos dicen, yo nací de nuevo. Alabado sea el Señor. Tengo el Espíritu Santo. Bien, usted es un hijo de Dios. Eso es correcto. Pero sin embargo, eso no es acerca de lo que estoy hablando. ¿Ven? Ustedes fueron predestinados para ser adoptados. Adopción es colocar un hijo. Yo estoy muy cerca a eso porque Becky me dijo que me acerco demasiado a él. Ustedes no pueden oír en la parte de atrás. Yo estoy, párrafo 64, ¿ven? Un hijo. ¿Cuántos conocen las reglas de adopción en el Antiguo Testamento? Por supuesto, ustedes lo han buscado. Un hijo nacía. Yo creo que lo toqué en algún sermón. ¿Cuál es ese, Jen? ¿Te acuerdas? Está en una cinta. Oh, ¿cuál fue? Yo he hablado sobre eso. Oh, sí, lo tengo. A él oí. La adopción de hijos. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en una familia, él era un hijo cuando él nacía, porque él nació de sus padres. Él era un hijo de la familia y heredero de todas las cosas. Ahora, pero este hijo era criado por tutores. Gálatas capítulo 5, del versículo 17 al 25. Muy bien. Él era criado por tutores, criadores, maestros. Ahora, por ejemplo, si a mí me naciera un hijo, digamos, yo soy un padre y... Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hijos de Dios Manifestados. Adopción Parte 2. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 65 al 74. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Hijos de Dios Manifestados. Adopción número 2. Párrafo 65. Y esa es la razón de que en King James, ¿cuántos han pensado que eso decía muy raro en la versión King James? Versión de la Biblia en inglés. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Una casa, muchas moradas. ¿Ven? En realidad, en los días en que la Biblia fue traducida para el rey James, una casa era un dominio. En el dominio de mi padre hay muchas moradas. No en una casa, moradas. Pero él era llamado el padre de este dominio. Ellos lo tenían muy bíblico. De esa manera es en la Biblia. Cuando un padre tenía una gran hacienda de 1,000 acres o algo por el estilo, él tenía un montón de gente viviendo aquí. Él tenía peones contratados viviendo aquí para que cuidaran ovejas. Él tenía algunos aquí para que cuidaran ganado. Él tenía algunos aquí que subieron a las praderas altas allá arriba, a 100 millas de distancia. Y él tenía algunos aquí cuidando las cabras. Y él tenía algunos cuidando de mulas y cosas diferentes. Él simplemente tenía un gran reino. Y él se montaba en un burrito. Y él cabalgaba hasta cada uno. Y veía cómo les iba la trasquilación de ovejas y todo de esa manera. Él no tenía tiempo. Ustedes no me pueden oír cuando me alejo de allí. Yo trataré de quedarme aquí atrás. ¿Me pueden oír bien ahora aquí? Fíjense.
66. Él se alejaba cabalgando y se iba tratando de cuidar de su reino. Así que ahora él quiere, ese hijo va a ser heredero de todo lo que él tiene. Él es un heredero. Y cuando nacemos en el reino de Dios por Jesucristo, somos herederos del cielo, coherederos con Jesús, porque Él tomó nuestro lugar. Él llegó a ser nosotros pecado, para que pudiéramos llegar a ser Él justicia. ¿Ven? Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él. ¿Ven? Coherederos con Él. Muy bien. Ahora, recuerden eso, cada uno de ustedes. 67. Ahora, recuerden, Dios los predestinó por previo conocimiento que ustedes iban a llegar a esto. Si todos lo entienden, levanten su mano. ¿Ven? Dios por previo conocimiento los predestinó para que llegaran a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida para el cristiano hoy? Levanten su mano si saben. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos. Y acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Y en Isaías 28, 18. Porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo. El reposo. La tierra de reposo a la que yo dije que ellos habrían de entrar. Y con todo esto, ellos no quisieron oír, sino que menearon sus cabezas y se alejaron y no quisieron oír. ¿Ven? Exactamente. 68. ¿Qué era? Exactamente como aquella gente que había venido desde Canaán o desde Egipto, por todo el camino a través del desierto, y llegaron muy cerca, lo suficientemente cerca para probar uvas que procedían de la tierra. Hermano, allá esos hombres quieren que yo me retracte de eso. Eso sobre Hebreos 6, ¿cómo lo puedo hacer? Esos son creyentes fronterizos, ellos nunca van a cruzar, ellos no pueden cruzar, Jesús dijo. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Jesús dijo, todos están muertos. Esa cosa se paró. Todos están muertos. Eso es correcto, dijo. Pero yo soy el pan de vida, que vino del cielo, de Dios. El hombre que come este pan, él nunca morirá. Eso es correcto. Sí, Señor. Él tiene vida eterna si él come esto. Yo soy ese árbol de la vida del huerto del Edén. Amén. 69. Ahora ven, esta gente llegó tan cerca, ¿ven? Si se fijan en Hebreos 6, no regresando a eso, pero en Hebreos 6, estas personas que una vez fueron partícipes, llegaron tan cerca y gustaron del don celestial. Ellos se sentaron alrededor, ellos vieron hacerse sanidades, ellos vieron gente en el poder de Dios. Ellos vieron vidas cambiadas, pero ellos no ponen manos sobre ellos. No, Señor, no, Señor. Y así mismo gustaron el poder del siglo venidero. Y si ellos trataran otra vez de renovarse a sí mismo para arrepentimiento, viendo que ellos han crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y tuvieran la sangre del pacto en la cual fueron santificados, yo pertenezco a una iglesia que cree en santificación. Eso es bueno hasta donde llega, pero ustedes no van lo suficientemente lejos, ¿ven? Sí, Señor. El desierto los santificó. Claro que sí. Ellos tenían la serpiente de bronce y el altar de bronce y todo allá, santificación. Pero entraron a Palestina por reposo. No. 70. Miren, en Hebreos 4. ¿No dijo él otro reposo? Dios creó el séptimo día y les dio reposo en el séptimo día. En otro lugar habló de un día de reposo y hoy en David. Entonces él les dio otro reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Entren en este reposo. Porque nosotros que hemos entrado en este reposo, hemos reposado de nuestras obras.
como Dios de las suyas en el día de reposo. Ciertamente, allí tienen su día de reposo. Reposo, allí está su verdadero reposo en esta tierra prometida. El Espíritu Santo es una promesa del pueblo. ¿Y por qué querrán predicadores eruditos, educados, que les permitan ponerse pantalones cortos y cortarse su cabello y usar pintura de labios, y hombres que apuestan y beben cerveza y cuentan chistes y continúan y se comportan de esa manera y se llaman a sí mismos miembros de iglesia? Pues toman algo así y rechazan el liderazgo del Espíritu Santo. Pues la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que corta separando del hueso y aún discierne los pensamientos del corazón, si aún los pensamientos de la mente. 71. Y si amamos el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en nosotros. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Vendrán muchos a mí en aquel día y se sentarán en el reino, dijo Jesús, con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino serán echados fuera y dirán: Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No predicamos? ¿No hemos sido el doctor fulano de tal y el reverendo fulano de tal? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. No os conocí, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese es el que entra. 72. Allí lo tienen, entrando en esta tierra prometida. ¿Cómo entramos en ella? Estamos predestinados a ella, la iglesia. Por el previo conocimiento de Dios, ha sido predestinada. ¿A qué? Para su honra, por su gracia, para la gloria y adoración y gloria de Dios. Papá, sentado allá atrás en el principio autoexistente, no había nada alrededor de él. Quería algo que adorara. Así que él preordenó y predestinó una iglesia y antes de la fundación del mundo, y puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, cuando ellos, inmolado antes del principio del mundo, para que ellos pudieran aparecer para su gloria y para sus alabanzas en el fin del tiempo, cuando reunirá todas las cosas en ese hombre, Cristo Jesús, Fiu, gloria, eso es solo. Y eso mismo es, mi hermano, hermana, nunca se muevan de eso. 73. Dios por su gracia de elección los llamó, Dios por su gracia de elección los santificó, Dios por su gracia de elección y su poder los bautizó y los puso en esta tierra de reposo. Los que han entrado en este reposo han cesado de su descarrío. Ellos han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ellos tienen gozo inefable y lleno de gloria. El árbol de la vida está floreciendo en ellos. Ellos tienen longanimidad, amabilidad, bondad, fe producida por paciencia, fe, mansedumbre, benignidad y demás. El árbol de la vida está floreciendo en ellos porque su esperanza está anclada en Cristo Jesús. El testigo del Espíritu Santo, dando testimonio con señales y maravillas, siguiendo a los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen, mientras siguen adelante, sanan a los enfermos. Echan fuera demonios, hablan en lenguas, ven visiones ellos y caminan con Dios, hablan con Dios. Ningún diablo los puede mover, son firmes, buscando. Olvidando ciertamente lo pasado, prosiguen a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Allí están, esa es esa iglesia. Amén. 74. ¿Cómo llegaron allí? Ustedes no pueden decir, bueno, Señor, tú sabes, un día empecé a fumar cigarrillos y caí. Entonces empecé yo, no. Predestinación. Él nos llamó y cuando lo seguimos a Él es cuando decimos, Dios, estábamos perdidos y muertos. Ni siquiera teníamos mente para salvarnos nosotros mismos. Teníamos la naturaleza de un cerdo. Éramos cerdos para comenzar. Vayan ustedes a un chiquero y miren a una cerda y digan, ahora, mira aquí, muchacha, quiero decirte algo. Está mal que tú bebas agua sucia.
Ella dirá hoy, hoy. ¿Ven? Ahora, eso es tanto como lo que uno tiene que salvarse uno mismo. Eso es exactamente. Para salvarse uno mismo. Eso es exactamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados. Adopción Parte 2. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 75 al 84. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este precioso mensaje. Los hijos de Dios manifestados. Adopción parte 2. Párrafo 75. Ustedes dicen, señora, usted no debería ponerse ropa como esa. Usted debería de vestirse debidamente. Usted debería hacer esto. Usted debería, no debería ir a... Usted no debería tener esas fiestas de Nike. Usted no debería fumar cigarrillos. Usted no debería hacer esto, señor. Usted no debería llevar eso. Él dice, oin, oin. Yo pertenezco a la oin, oin. Ajá, oin. Eso es casi todo lo que ellos saben. Bueno, le haré saber que soy tan bueno como usted. Oin, oin. Ven. Ellos rechazan el liderazgo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Párrafo 76. ¿Qué los hace peculiares? Ustedes son una nación santa. ¿Qué han hecho eso? ¿Qué han hecho ustedes? Entraron, salieron, saliendo. Perdón, entraron saliendo de esta tierra, de esa tierra. Ustedes están en otra tierra. ¿Cómo llegaron allí? Esa es la tierra prometida. ¿Qué clase de promesa? Sucederá en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, manteniéndonos a esta tierra prometida. Perdón, metiéndonos a esta tierra prometida. Amén. Hermanos y hermanas, aleluya, con la pureza de corazón, sin celos, sin enemistad, nada. No me importa si un hermano se descarría, no me importa qué haga él. Ustedes irán en su busca. Párrafo 77. No hace mucho yo fui en busca de un hermano, se había descarriado. Un joven me dijo, deje que ese bribón se vaya, déjelo en paz. Yo dije, si yo alguna vez llegara a un punto en que mi corazón no va con mi hermano, entonces es tiempo que yo vaya al altar, porque yo he caído de la gracia. Yo dije, yo iré mientras él tenga aliento en su cuerpo, y yo lo alcanzaré en algún momento. Sí, señor. Y yo lo alcancé, aleluya, lo traje de nuevo. Sí, señor, él está ahora a salvo en el redil. Sí, señor, él se hubiera descarriado con toda seguridad. Párrafo 78. Hace un rato cuando vi a esa pobre mujercita sentada allí y el alguacil me llamó, dijo, pues ella debería estar en una camisa de fuerza. Dijo, ella está delirante. Ella está fuera de sí. Ellos la pusieron en un hotel. Ellos vinieron. Yo dije, eso está bien. Dijo, el alguacil dijo, pues Billy, yo lo conozco muy bien y lo conozco desde que yo era un niño. Él dijo, si hay algo que yo pueda hacer para ayudarle a usted. Yo dije, eso está bien. Dijo, ¿puede ayudarla? Yo dije, no, pero él puede. Yo dije, espere un momento. Así que ellos la trajeron allá afuera y cuando ella se fue hace un rato en paz, ¿qué fue? Enviamos una oración en pos de ella. Amén. Ella estaba tan... Ellos dijeron, ¿quiere traer a un doctor? Le dijeron a su esposo.
¿Quiere traer a un doctor? Dijo, un doctor no puede hacer nada por ella. Y eso es correcto. Ella está demente. Un doctor no puede hacer nada por ella. Dijo, nuestra única esperanza es llegar allí. Y él dijo, Billy, yo no entiendo eso. Yo dije, yo no espero que lo entienda. ¿Ve? No espero que lo entienda. Párrafo 79. Pero, oh, hermanos, ni yo lo entiendo. No. Pero, hermano, Dios en el cielo. Yo estaba lejos. Allá lejos en un tiempo. Algo vino en pos de mí. Amén. No fue porque yo quería venir. Pero no, algo vino en pos de mí, porque antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, aleluya, que nosotros seríamos suyos para su honra y gloria. Escuchen, a los que él antes conoció, él a qué llamado, ¿es correcto eso? Lo llamó a él, sí, porque lo llamó él. Él los conoció antes, a los que él antes conoció, él los llamó, a los que él ha llamado, él los ha justificado. ¿Es correcto eso? Y a los que él ha justificado, él ha glorificado. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. A los que él antes conoció, él los llamó. Cada generación, a los que él llamó, él ya los ha glorificado. ¿Qué? Primeramente leer la escritura aquí. Muy bien. Habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio afecto, para la alabanza de su gloria. Oh, lo captan. Para las alabanzas de su gloria, para que él pudiera sentarse allí en las edades eternas que han de continuar. Y sus hijos gritarían, Abba Padre, Abba Padre. Y los ángeles dirán, ¿de qué están hablando ellos? ¿De qué están hablando ellos? Párrafo 80. Fue mostrado tan hermosamente en el hijo pródigo. Yo estaba perdido. Este es mi hijo. Él estaba perdido. Y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto y vive de nuevo. Traigan el becerro gordo, el mejor vestido, un anillo, y póngalo en su dedo. Y vamos a, con razón, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, los hijos de Dios gritaron de gozo cuando ellos vieron el plan de salvación. Dios poniendo el nombre de ustedes en el libro antes de la fundación del mundo. Aleluya. Párrafo 81. Ahora ustedes dirán, Calvino creía algo semejante. Yo no le creí a Calvino. Calvino era un asesino. Calvino mató a un hombre porque él bautizaba en el nombre de Jesús. Él era un bribón. Él mismo necesitaba ser convertido. Sí, señor. Pero lo que él dijo, con respecto a algunas de las cosas que él dijo, era correcto. No, pero lo que él, su acción, un hombre que mata a un hombre por algo así, eso es horrible, eso es pecaminoso. Muy bien, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros? Párrafo, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros? Párrafo 82. Oh, esperen, yo no llegué a esa adopción, ¿no es así? Se me hizo demasiado tarde. Veamos lo que dice este reloj aquí arriba. ¿Qué hora es? Muy bien. Solo tenemos 10 minutos por causa de esta gente que ha venido de tan lejos. Miren. Párrafo 83, adopción. Permítame mostrarles ahora por qué se hace un padre tiene un gran reino. Él cabalga alrededor. Ahora, le nació un hijo. O él está tan feliz. Entre paréntesis, ese es Dios. Así que saben que hace ese padre. Él encuentra el mejor criador, tutor. Ustedes saben lo que es un tutor. No es así. Es un maestro de escuela. Él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar en todo el país. Entre paréntesis. Y luego nos vamos, escuchen. Y él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar
y él simplemente no consigue a un pícaro. Él quiere que su muchacho sea un verdadero hombre. ¿No quiere ustedes que sus hijos sean así? Seguro, lo mejor que ustedes pueden darles. Sí, señor. Así que un hombre natural pensaba eso. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa para sus hijos? Lo mejor que él puede conseguir. Párrafo 84 para terminar. Así que él quiere un hombre que sea sincero. Ahora, él no, hombre, no quiere un hombre, diga, un hombre que quiere que un hombre diga, ahora mira, yo, hijo, haz todo lo que quieras, querido. Oh, sí, padre, ajá, él está progresando muy bien, él es un buen muchacho. Recibe una palmadita en su espalda y un honor. No, ese hombre sería despedido ahora mismo, seguro. Él quiere un hombre que será veraz. Si ese muchacho va bien, que le diga. Si no, que le diga que está mal. Y si su padre terrenal pensaba eso, no quieren un hombre que sea sincero con ustedes, que el maestro de escuela sea sincero con respecto a sus hijos, seguro. Bueno, ¿qué creen que Dios piensa? Y él sabe. Nosotros somos finitos, no pudiéramos diferenciar, pero él es infinito y sabe. Párrafo 85. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado para continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 85 al 94. Amén, hermano. Señor, les bendiga, hermanas y hermanos. ¿Me escucha, hermanito? Afirmativo. Prosiga, hermano. Continuando con el mensaje Hijos de Dios Manifestados, adopción 2, párrafo 85. Así que, ¿saben lo que hizo el padre? Él nunca dijo, yo voy a conseguir un papa para que cuide de mis hijos. Ni tampoco dijo él, yo voy a conseguir un obispo. No. Él no hizo eso, porque él sabía que el papa estaría errado. Asimismo lo estaría el obispo, ¿ven? Él nunca dijo, yo voy a conseguir un supervisor general para que cuide de mis iglesias. No. Él tomó al Espíritu Santo. Ese era su tutor, ajá, para criar a sus hijos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabrían que el Espíritu Santo lo sabe? Él habla a través de labios humanos. Entonces, ¿cómo saben que él está diciendo la verdad? Cuando ustedes ven al Espíritu Santo hablando a través de unos labios que están diciendo la verdad exactamente cada vez, prediciendo y aconteciendo perfectamente, como dijo Samuel, entonces saben que es verdad. Está viniendo correctamente, porque Dios dijo, si él habla y lo que él dice no acontece, no lo escuchen, porque yo no estoy con él. Pero si acontece, bueno, entonces escúchenlo, porque yo estoy con él. ¿Ven? Allí lo tienen. Así es como él lo hace. Párrafo 86. Ahora, entonces él anda alrededor. Ahora, ¿qué piensan que diría ese tutor si él tuviera que ir al padre y dice, tus hijos están comportándose terriblemente? Te digo, ese muchacho tuyo, él es un renegado, él es un vagabundo. Yo nunca he visto un tipo así. Oh, ¿sabes tú lo que hace? Y esa muchacha tuya, oh, fijo, yo no sé qué vas a hacer con ella. Bueno, ¿sabes qué? Ella se mira como que, ella está toda pintada como algunas de esas muchachas de allá, filisteas. Sí, señor, ella quiere actuar así como ellas. ¿Mi hija? Sí, tu hija. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que decir acerca de la iglesia hoy. Con razón no podemos tener un avivamiento, ¿ven? Ahora, eso es verdad. Párrafo 87. ¿Qué acerca de tu hijo? La misma cosa. ¿Qué? Bueno, tú sabes que siempre has dicho que esas ovejas deberían de estar reunidas en aquel pasto allá arriba, en ese alimento para ovejas allá arriba. ¿Sí sabes?
¿Sí sabes tú lo que él hizo? Él las condujo allá abajo a aquel montón de hierba. Las llevó allá abajo y las echó a todas en ese riachuelo y permitió que estén alrededor en ese montón de hierba, comiéndose esos sauces viejos. Y están tan mal que ellas difícilmente pueden salir de allí. Esos son obispos, pastores que niegan la eficacia de ella. Bueno, te digo la verdad, yo nunca he visto semejante montón de ovejas nerviosas en mi vida. A él no le gusta eso, no. ¿Y sabes qué? Ese ganado que está aquí arriba, tú sabes que tú les dijiste que se alimentaran de esa alfalfa de allá arriba. Tú sabes, para engordar. Para engordarlas, sí. ¿Sabe lo que le está dando? No, esas hierbas de fierro. Sí, él está haciendo que se unan a sociedades y todo. Tú nunca has visto algo parecido en tu vida. Tú nunca has visto algo semejante en toda tu vida. ¿Sabes lo que él está haciendo? Pasa caminando por afuera, fumándose un gran puro altivo. Él tiene a su esposa con él. Ella trae puestos pantalones cortos, así como las filisteas lo están haciendo allá afuera, ¿sí? ¿Sí? Esa es la clase de mensaje que el Espíritu Santo tiene que llevar acerca de la iglesia hoy. Ahora, ¿qué piensan acerca de eso? Esa es la adopción que él hizo. Él nos predestinó para ser adoptados. Él nos da el Espíritu Santo. Pero esperen un momento, adopción. De eso es que estamos hablando, adopción. Párrafo 88. Bueno, ¿sabes lo que él hace? El obispo vino el otro día y dijo, él estaba teniendo un pequeño servicio de sanidad allá abajo. Y el obispo vino. Un hombre, un hermano vino y estaba orando por los enfermos. Y él dijo, deja de hacer eso. Oh sí, padre obispo, yo haré eso. Tú no cooperes. Oh, no, padre obispo, claro que no. Y aquí vengo yo y le digo la verdad directamente de tu palabra, ¿ves? Aquí está. Le leo tus leyes a él exactamente qué hacer y no quiere escucharlas. Él dijo, oh, eso fue para otra edad, para otro hijo en algún otro tiempo. Eso no quiere decir que es para mí. Allí lo tiene. Ahora esa es la verdad, amigo. ¿No ven ahora dónde la iglesia deja de alcanzar su colocación? ¿El por qué no tenemos avivamientos? ¿El por qué no tenemos cosas sucediendo? Allí es donde yace. 89. Josué dijo, Gad, yo quiero que tú, aquí mismo está tu lugar, ¿de acuerdo? Al plano. De acuerdo al plano. Tu lugar está aquí, aquí mismo. Tú entra aquí, Gad, y quédate aquí. Benjamín, tú ve aquí abajo y ahora todos ustedes no se acerquen a la frontera de los filisteos. Y Josué regresa. Aquí están todos ellos con los filisteos teniendo una gran fiesta, bailando de esa manera y todas las mujeres pintadas y bailando y teniendo un gran tiempo. Y Josué se rasca su cabeza y dice, ¿ahora qué? Ahora eso es exactamente lo que está sucediendo. No todos, gracias a Dios. No todos, pero demasiados. Muy bien. Párrafo 90. Ahora, ¿qué sucede entonces? Eso es lo que sucede. ¿No se imaginan que ese hombre, el Espíritu Santo, se sonroja ante el Padre cuando él tiene que decir eso? Oh, hermanos, yo le dije, pero él no quería escucharlo. Le dije eso y lo dejé leer allí mismo en el libro. Yo hice que un pequeño ministro viniera y le mostrara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y sabes qué? Él le permitió a uno de esos guardacabras venir aquí y que le dijera que eso era para otra edad. ¿Ven? Y él olía tan mal para cuando él llegó allá con olor a cabra. Tú sabes, puros, tú sabes, y demás. Olía tan mal cuando él llegó aquí, ¿ven? Pero te digo, ese guardacabras tenía suficientes medallas prendidas en él, porque te digo, si escribiera su nombre en el papel, se necesitaría su obituario. Necesitaría la mitad de una hoja para poner su título. Sí, señor. Ciertamente que lo quieren allá en esa región.
pero te digo ciertamente, él no sabe cómo alimentar ovejas. Esa es una cosa al respecto. Él simplemente no me quiere escuchar a mí, dice el Espíritu Santo. Yo traté de decirle que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero él simplemente no lo quiere hacer. Él es el cobarde más grande que yo haya visto en mi vida. Sí, y la iglesia lo ha hecho un supervisor general, un obispo y demás. Toda la gente lo está escuchando a él. Y entonces, ¿sabes qué? Ellos tienen una cosita allá que llaman televisión. Uno enciende una cosita así y esas mujeres salen y se comportan así. Toda clase de vestidos cortos, y ¿sabes? Muchas de tus hijas están... Oh, seguramente no, ¿ven? Para comentar. Dice, sí lo están haciendo. Algunos están clamando por un avivamiento. Padre, algunos verdaderamente lo quieren. Algunos verdaderamente están caminando en la línea. Algunos están parados, tan fieles a esa palabra como lo pueden ser. Otros, yo no sé qué hacer. Ellos están allá, muy lejos. ¿Saben lo que están haciendo los otros? Burlándose de ellos, diciendo, ellos son solo un montón de locos. Bueno, eso me hace sentir muy mal, 92. Pero ahora cambiemos el cuadro. Ahora el padre, su hijo es un buen muchacho. Su padre, todo el tiempo. Aquí está un tutor, el Espíritu Santo, en la dirección que el Espíritu Santo, él dijo, voy a caminar, dijo el tutor, el hijo dijo, voy a caminar contigo, yo iré contigo. Oh, la montaña está terriblemente alta, hijo, yo iré contigo, yo tengo confianza en ti, si me empiezo a cansar, tú levantarás mi mano y me sostendrás. Pero hay leones allá arriba en la montaña. No importa, mientras tú estés cerca, me da lo mismo. Estoy caminando contigo. Hay problemas allá arriba, son rocas resbaladizas. No me importa, mientras tú estés sosteniendo mi mano, voy a caminar contigo. Voy a caminar contigo. Oh, ¿sabes qué? Tu papá solía hacer eso, ¿ves? Eso está bien, sí, señor. Párrafo 93. Sube allá a la cima de la montaña. Oh, dijo él, ¿sabes qué, padre? Exactamente como de tal palo, tal astilla es tu hijo. Él es absoluta y exactamente como tú. Toda palabra que tú dices, él dice amén a ella. Yo lo hice que abriera en la Biblia el otro día y ella decía, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes tú lo que él dijo? Él gritó, levantó sus manos en el aire y dijo, aleluya, amén. Oh, ¿sabes tú qué dice aquí? En tu palabra, tú sabes dónde tú dijiste las obras, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Sí, yo recuerdo haber escrito eso para mi hijo. Sí, yo recuerdo haber escrito eso. Oh, cuando él vio eso, él gritó y brincó para arriba y para abajo y gritó, aleluya, Señor, saca todo el mundo de mí. Hazme así, sí, Señor. Y todas esas cosas que él hizo. Oh, dijo el padre, yo estoy contento por ese hijo. Ese es un buen hijo, muy bien. Obsérvalo por unos cuantos años, ¿ve? ¿Ves cómo avanza y cómo progresa? Por último, el párrafo 94. Después de un tiempo pasan los años. ¿Cómo le va? Él hasta está creciendo en gracia. Oh, él está recorriendo los bosques. Te estoy diciendo, él es verdaderamente, pues él toma esas ovejas, las puede conducir así, así como tú lo haces. Él nunca les va a dar algas marinas, él nunca les va a dar hierbas de fierro. Cuando vienen acá diciendo, queremos unirnos a la iglesia, él dice, cállense, ustedes no necesitan eso, no señor, esto es lo que necesitan. Arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, Señor, eso es lo que él dijo. ¿O realmente dice eso? Sí, Señor, en verdad lo dice. Bueno, exactamente así es como yo lo escribí. Exactamente así es como él lo dice. Sí, Señor. Amén, hermanos, Dios le bendiga.
Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Es realmente para nosotros este glorioso privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con este mensaje, Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 95, dice. Algunos de ellos dijeron, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ya que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y en otras partes de la tierra. Como él leyó eso, gritó, aleluya, eso es lo que necesitan. ¿Sabes lo que él hace? Él las lleva directamente allá abajo hasta que ellos lo reciban. Eso es todo. Se queda con ellas. Y si ellas empiezan a quejarse, él dice, ¡ey, ey, ey! ¡Esperen un momento, esperen un momento! Así que es como actúan las cabras, no las ovejas. ¿Ven? ¿Ven? O algunas veces se irritan un poquito con él, pero él como que les da palmaditas en la espalda. Dice, ¡esperen un momento! ¡Está bien! Él realmente sabe cómo controlar esas ovejas. Sí, señor, te digo. Párrafo 96. ¿Sabes qué? Yo vi al arzobispo fulano de tal decirle que él no podía venir a este pueblo y tener una reunión. Pero tú sabes, yo lo guié en cierta manera. Yo dije, ve de todas maneras. ¿Ves? Retira estas cintas y no lo dejes salir. De todas maneras salieron. Fue aquí a estos pueblos, dijeron, bueno, no vamos a patrocinar. Y tú sabes que el diablo llegó allá, dijo, te aseguro que yo puedo mantenerlo fuera de ese pueblo. Y yo dije, no lo puedes hacer. Si le digo que vaya, él va a ir. Te aseguro que él iría. No, 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 yo le diré, yo iré allá y diré. Ahora todos mis agentes, todos ustedes reúnanse. Ustedes no quieren nada de ese fanatismo aquí. Todo es sanidad divina y esas cosas del Espíritu Santo. Eso sucedió allá atrás con los apóstoles hace años. Ustedes saben que eso no es bueno. Allá atrás, tratando de darles esas hierbas de fierro, todo de esa manera, ellos. Párrafo 97. Pero, ¿sabes qué? Él fue hasta allá de todas maneras. Fue hasta allá y comenzó a tirar alfalfa. ¿Y sabes qué? Esas ovejas empezaron a comer, se están poniendo gordas a más no poder. Sí, señor. Mientras están teniendo sanidades y reuniones, y tú sabes, muchos de esos jóvenes comenzaron, pues ellos vieron que si ellos conseguían un gran montón de paja como esa alfalfa, ¿sabes qué hicieron con ella? Estaba tan buena al grado que ellos corrieron a donde los vecinos dijeron, tomen esto, adolescentes, prepárense. Sí, señora, así que aquí mismo, aquí está, aquí mismo está, ven, solo arrepiéntanse, cada uno de ustedes, y bautícese en el nombre de Jesús, ven, ustedes recibirán el Espíritu Santo, es para todo aquel que quiere que venga aquí para ver lo que la Biblia dice, ¿ves? Y ellos están teniendo un gran tiempo allá. Oh, ese es mi hijo, ese es mi muchacho. Bueno, ¿crees tú que él es bien maduro? Párrafo 98. Sí, seguro que sí, dice el Espíritu Santo. Yo le he puesto pruebas. Oh, lo probé de esta manera. Lo probé de esa manera. Lo he derribado, enfermo, lo he abatido, lo he pisoteado. Permití que el diablo le hiciera todo lo que pudiera. Él se levantaba de nuevo. Él venía de todas maneras, ¿ves? Se levantaba de nuevo. Lo he enfermado. Le he hecho esto, lo metí al hospital, lo llevé aquí afuera y le hice esto, le hice aquello. Yo volví a su esposa contra él. Yo volví a sus vecinos contra él. Yo volví todo. Eso no cambió nada. Dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Yo maté su familia, le quité esto, hice esto, hice todo esto, hice esto, aquello, lo otro. Aún se levantó inmediatamente, aunque él me matare, aún le serviré, él es mío. Oh, bueno, yo creo que deberíamos de llamarlo a alguna parte.
a un lugarcito especial y tener una adopción. Ahora, cuando el padre en el Antiguo Testamento entendía que su hijo había alcanzado la mayoría de edad y había madurado para ser adoptado, para ellos nacen siendo hijos, pero ellos son hijos en ese mismo momento. Pero entonces ellos nunca serán más, ellos nunca serán nada más que un niño, solo un hijo ordinario, hasta que ellos maduren y muestren lo que son. Luego él los llama entonces. Párrafo 99. Ahora aquí estamos, iglesia. ¿Están listos? Ahora es un poquito tarde. Todos muérdanse su dedo. Pellízcanse su alma y animen su corazón solo por un momento. ¿Ven? Ahora vamos a colocar a la iglesia. Ahora cuando la iglesia llega a ese lugar, él dice, Manasés, tú perteneces aquí. Efraín, tú acá. Entonces él lo lleva a un cierto lugar. El padre lo hace y él lo coloca sobre un lugar alto así. Y él celebra una ceremonia. Y todos ellos se juntan alrededor. Y él dice, yo quiero que cada uno sepa que este es mi hijo. Y yo adopto a mi hijo. Y quiero que cualquiera sepa desde ahora en adelante que su nombre yo lo he visto con un vestido especial puesto en él. Y quiero que sepan que su nombre es tan bueno en cualquier cheque como lo es mi nombre. Él es mi hijo. Yo lo adopto en mi familia, aunque él ha sido mi hijo desde que él nació. Desde que él recibió el Espíritu Santo, él ha sido mi hijo. Pero ahora yo voy a colocarlo posicionalmente en autoridad. Al que él despida, está despedido. Al que él contrate, está contratado. Y de cierto os digo, si dijereis a este árbol, si dijereis a este monte, quítate, y no dudáis en vuestro corazón, si no creyerais que será hecho lo que habéis dicho o será hecho. Ven, allí lo tienen, allí lo tienen, ven, él es mi hijo. ¿Cuántos saben que la adopción, que ellos adoptaban al hijo después de que él había probado ser un... Todos los que han leído la Biblia, alguna vez la colocación de un hijo. Párrafo siguiente. Ahora, Dios le hizo la misma cosa a su hijo cuando él llevó a Jesús arriba al monte de la transfiguración. Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan allá arriba. Esos son tres testigos de la tierra. Allí estaba Jesús, Moisés y Elías, y Dios arriba en la montaña. Allí estaban de pie, allá arriba en la montaña. Y cuando menos lo esperaban, ellos miraron y Jesús fue glorificado ante ellos. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que esas son las Escrituras? ¿Qué hizo él? Él lo vistió a él con el manto de inmortalidad. Y él dijo, resplandecieron sus vestidos como el sol. ¿Es correcto eso? Y una nube los cubrió. Y Pedro y Juan y demás se postraron sobre sus rostros, y ellos vieron y allí estaban Moisés y Elías hablando con él. Y Moisés había estado muerto y enterrado en una sepultura sin marcar por 800 años, y Elías viajó en carruaje al cielo 500 años antes de eso. Pero ellos aún estaban allí. Allí estaban ellos hablando con él. ¿Ven? Él había llevado arriba a Jesús a verlos, a ver de qué se trataba todo. Ver allí, mostrarle a él estas cosas. Y ellos hablaron con él. Tuvieron una conversación con él. 101. Entonces, tan pronto como Pedro miró otra vez y la glorificación se había ido de Jesús, ellos solo vieron a Jesús y una voz salió de esa nube y dijo, «Este es mi hijo amado». A él oíd. Su nombre es tan bueno como el mío ahora. A él oíd. Eso es adoptados o hijos en posición. Ahora, allí es a donde Dios está tratando de llevar a la iglesia pentecostal en el libro de Efesios. ¿Ven? ¿Entienden? ¿Entienden ustedes? Tenemos que terminar porque se está haciendo muy tarde, ¿ven? Les está dando sueño a los niñitos y quería llegar aquí, a este versículo aquí, pero no puedo hacerlo hasta el versículo 13, ¿ven? La última parte. Sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Veremos eso el domingo, ¿ven? Miren, ahora, ¿qué nos trae adentro y cómo somos guardados por eso, por esto? 102. Pero ahora, colocar. ¿Cómo son colocados ustedes?
Ustedes primero nacen en el reino por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, lo siguiente, ustedes están predestinados para la ¿qué? Adopción. ¿Qué es eso? Ustedes están predestinados a la colocación. Párrafo 103. Oh, hermana Scott, me parece que es sentada aquí, ¿no es usted lo que estuvo en la casa hoy? Una enseñanza está circulando en alguna parte en el mundo por diferentes partes del país. Yo he oído bastante sobre ello, que Jesús está aquí sobre la tierra, caminando en un cuerpo, que Él llega y hace esto. Esa es una mentira. Su Santo Espíritu está aquí y Él está tratando de colocar su iglesia para poner su iglesia en orden, colocarla en la tierra prometida para que ellos puedan entrar, para que todos los enemigos puedan ser echados fuera. Párrafo 104 por último. Manasés no puede tomar su tierra. Yo no puedo tener un servicio de sanidad cuando la mitad de la... Yo salgo y predico el bautismo en el nombre de Jesucristo y los hermanos trinitarios están diciendo, oh, Él es solo Jesús. Y no puedo ir acá y tener sanidad divina cuando la mitad de ellos dicen, sanidad divina está bien. Y muchos disfrutan los milagros del Señor y dicen, bueno, yo creo que el hermano Branham es un profeta, pero permítanme decirles algo. Mientras el Espíritu está sobre él y él está discerniendo, él es el siervo del Señor. Pero su enseñanza es malísima, no es buena. ¿Quién ha oído semejante tontería? ¿O es de Dios o no es de Dios? ¿Es correcto o todo es Dios o no es Dios? Así es como es. Pero ¿cómo van a tener ustedes? Manasés no mantiene su terreno. Efraín no mantiene su terreno. Gad no mantiene su terreno. Benjamín no mantiene su terreno. Todos ellos están corriendo aquí afuera con los filisteos y están todos mezclados. ¿Cómo vamos a ser colocados? Pero hemos nacido por el Espíritu Santo, todos nosotros. ¿Es correcto eso? ¿Para qué hemos nacido? Predestinados. Entonces, después de haber nacido, estamos predestinados para ser adoptados, para ser colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados. Adopción parte 2, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 105 al 114. Amén. Me bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Hijos de Dios Manifestados, adopción número 2, párrafo 105. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son maestros, algunos son evangelistas y algunos son pastores. ¿Es correcto eso? A eso somos llamados. Otros tienen dones de lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, conocimiento, milagros, el hacer milagros, todos estos dones diferentes. Y ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos practicaron un poquito eso. ¿Qué? Le dieron rienda suelta como no sé qué. Uno se levanta, habla en lenguas, el otro sigue hablando. El hermano Branham imita el sonido de desorden y confusión. La misma cosa. El predicador está predicando, hace un llamado al altar y alguien se levanta, habla en lenguas y ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Si sucede que el predicador continúa con su mensaje estando ungido, entonces la gente dice, viejo caído. ¿Ven? Es porque no han sido enseñados. 106. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios no es autor de confusión. Cuando yo estoy parado aquí, o un ministro aquí bajo la unción de Dios, no importa qué tanto quieran ustedes hablar en lenguas, ustedes callen hasta que Dios haya terminado aquí. Entonces, si ustedes hablan en lenguas, no pueden ser solo una repetición de escritura, porque Dios dijo que no usen vanas repeticiones.
pero es un mensaje directamente a alguien. Pregúntenme de alguna ocasión, señálenme alguna ocasión en que el Espíritu Santo, bajo el discernimiento, le dijera a alguien, repitiera una escritura una y otra vez. Les dijo algo que estaba mal en ellos y algo que habían hecho y algo que debían de hacer o algo que tenía que suceder o algo así. ¿Es correcto eso? Así es hablar en lenguas e interpretación. Si hay uno en la iglesia que habla en lenguas y otro la interpreta, que diga esto. Digamos que el hermano Neville se levante y hable en lenguas, y este hermano aquí da la interpretación. Dice, díganle a este hombre aquí que ayer él fue aquí e hizo algo malo que no debía de haber hecho. Ahora el doctor le dijo hoy que él tenía cáncer. Vaya y enmiende esa cosa. Regrese aquí y arréglese con Dios. El hombre dice, verdaderamente, esa es la verdad. Entonces, Dios está con ustedes. 107. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer de esa manera? ¿Ven? Solamente es el hermano Branham imita el sonido de desorden y confusión. De cualquier manera, sin colocación en lo absoluto. Ahora, eso es, ¿ven? Los efesios están tratando, ¿ven? Dejaron de alcanzar eso. ¿Ven cómo dejaron de alcanzarlo? Estamos predestinados para ser adoptados hijos. Ahora, ¿cuántos entiendan lo que quiero decir? Levanten su mano. ¡Adopción! Nacemos en el Espíritu de Dios, seguro. Recibimos el Espíritu Santo y clamamos, ¡Abba, Padre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos, eso es correcto, somos hijos, pero no podemos llegar a ninguna parte. No podemos derrotar a los filisteos. 108. Miren a Billy Graham parado allá y ese maometano diciendo, pruébenlo. Miren a Jack Coy parado allá y ese ateo. Esa iglesia de Cristo dándose las manos con el ateo allá y tomándose la mano. Se consideran cristianos y dándose las manos con un diablo como Joel Lewis y es un pensador libre y aún maldijo a Dios y dijo que no había tal cosa como un Dios para comenzar de todas maneras y cosas como esas. Y es una iglesia que se llaman a sí mismo una iglesia de Cristo, dándose las manos con él y tomando partido en contra del hermano Jack Coe. ¿Cómo vamos a hacer alguna cosa? Y los pentecostales, muchos de ellos en contra de él. Cuando todo predicador en nuestro país debería haberse parado hombro a hombro con él y decir, Dios envía tu poder. ¿Ven? Allí lo tienen, donde no pueden ser colocados. Párrafo 109. Efraín no quiere quedarse. Uno de ellos va para acá. Encontramos que Manasés llega aquí y dice, oh, hermano, el Señor me dio un buen campo de maíz. Luego, aquí viene para acá. Gad dice, bueno, ahora un momento. Yo debo de cultivar avena, pero voy a conseguir maíz también. ¡Aleluya! ¿Ven ustedes? Ustedes no tienen nada que ver con el maíz. Consigan avena. Avena es su parte para cultivar. Ustedes no deben de cuidar ovejas cuando deberían de cuidar ganado. Dios quiere colocar a la iglesia, pero cada uno de ellos quiere hacer la misma cosa. ¡Aleluya! Y uno no les puede decir nada al respecto. No, no. Ellos todavía tienen esa naturaleza de cabra. Tope, 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 tope. ¿Ve? Uno no les puede decir. Eso es correcto. Ahora, ¿no es verdad eso? Y uno no puede colocar a la iglesia, ¿ven? 110. Se supone que la iglesia está predestinada para ser adoptados, hijos. Donde un hombre, Dios puede tomar a un hombre y adoptarlo dentro de la familia
y darle algo. Que primero pruebe eso y vea si es correcto. La Biblia dice que probemos el Espíritu. Este hombre afirma una cierta cosa. Pruébenla y vean si es correcta. Si es igual de correcta, muévanse con ella. Entonces digan, Señor, envíanos algo más. Sigan moviéndose, ¿ven? Solo sigan moviéndose hasta que cada persona tome su lugar. Entonces ustedes van a ver a la iglesia de Dios comenzar a tomar su lugar. Entonces es cuando los filisteos van a retroceder. Se quitarán los pantalones cortos. El cabello crecerá. Se levantarán las caras. Se lavarán las caras. Los cigarrillos habrán desaparecido. Eso es correcto. Cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder, cuando tengamos un Ananías y Zafira, y unos cuantos de ellos, sí, Señor, ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare junta en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, una iglesia poderosa, parada allí en su gloria. Oh, por eso es por lo que Él viene. Amén. 111. ¿Ven qué tan faltos estamos, hermanos? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre las Escrituras. Y cualquier hombre que no puede ver el bautismo en agua en la Biblia, en el nombre de Jesucristo, o él está ciego, o mentalmente hay algo malo. Eso es correcto. Y allí es donde está la gran pelea. Yo le diré a cualquier persona que me traiga alguna escritura donde alguien fue bautizado alguna vez en cualquier otro nombre, además del nombre de Jesucristo, en la nueva iglesia, o si él fue bautizado de cualquier otra forma, él tenía que ser bautizado otra vez en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Amén. Ustedes vengan y muéstrenme. No hay tal cosa, no hay tal comisión. Cuando Jesús dijo allá, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, ni Espíritu Santo, ninguno es un nombre, ninguno de ellos. Pedro se dio vuelta. 10 días después, y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en todas partes en la Biblia. Párrafo 112. Y luego aquí estaban algunos que fueron bautizados allá de alguna otra manera por Juan, solo para arrepentimiento. Pablo dijo, ustedes tienen que ser rebautizados otra vez. Ustedes tienen que venir otra vez. Oh, pero hemos sido bautizados por un gran hombre santo, Juan. Él bautizó a Jesús. Muy bien. Este es el Evangelio. Este es el Espíritu de Dios que se me ha revelado. Yo soy un apóstol del Señor. Y si un ángel del cielo viene y predica cualquier otra cosa, déjenme leer eso. La Biblia dice, si un ángel, Pablo dijo, si un ángel del cielo dijere cualquier otra cosa, obispo, arzobispo, papa, supervisor, sea lo que sea, si él anunciara cualquier otra cosa además de esto que yo os he anunciado, sea anatema. No hay. Nosotros no tenemos tales costumbres como esas. No, Señor. Ustedes solo... No hay tal cosa. Ustedes, nosotros, y luego ven. ¿Por qué es que la gente no puede ver eso? ¿Por qué la gente no cree eso? Alguien en la congregación dice, predestinados. ¿Ven? Alguien le acertó allí, Jen. Predestinados, exactamente. ¿Por qué? Todo lo que el Padre me ha dado. ¿Qué? Vendrá a mí. ¿Cuán exactamente?
todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Qué es lo que pasa conmigo tratando de encontrar aquí? Aquí estamos. Muy bien. 113. Permítanme tan solo leer este versículo y entonces les diré lo que Pablo, las cosas que el mismo mensaje que he predicado esta noche, esto es lo que Pablo dijo sobre predestinación, sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, la colocación en la iglesia y demás. Esto es lo que él dijo. Estoy maravillado, diciéndole a estos gálatas, de que tan pronto os hayáis movido del que os llamó a gracia de Cristo. Estoy tan avergonzado de ustedes. En otras palabras, que ustedes permitieron que alguien entrara y los apartara de eso para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren impedir el evangelio de Cristo. Impedir el verdadero evangelio de Cristo. 114. Pero observen, ahora recuerden, fue Pablo el que constriñó a cada persona que no había sido bautizada en el nombre de Jesucristo a que viniera y fuera bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que fue Pablo que dijo que estos secretos habían estado escondidos desde la fundación del mundo y que habían sido revelados a él, que fuimos predestinados para ser los hijos y para adopción? Fue Pablo. Miren aquí lo que él dijo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Simplemente no digan, yo no estoy de acuerdo con usted, Señor. Simplemente dejen que sea anatema. Permítanme leer el siguiente versículo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que ya hemos recibido, sea anatema. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos y concluimos con este mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 115 al 126. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir el mensaje, Hijos de Dios Manifestados, adopción número 2, párrafo 115. Esto es correcto. Ahora, hermano, hermana, si fue Dios el otro día, yo digo eso esperando no ser irreverente, que me llevó a ver a esta pequeña. Ahora, yo me emociono. Yo no creo que me emociono. Yo solo soy bendecido al predicar. Yo me pongo fuera de mí mismo y lo retengo aquí hasta que sé que tienen sueño y están cansados. Pero, oh, yo, si ustedes tan solo pudieran saber cuánto quiero que estén allá, ¿ven? Y cuando yo, una vez más digo esto, cuando él dijo, yo dije, María, él dijo, ¿te gustaría ver cuál es el fin? 116. Y miré hacia atrás. Y me vi yo mismo recostado allí en la cama. Seguramente que ustedes me han conocido suficiente tiempo para saber que yo les digo la verdad. Quiero preguntarles algo. Como Samuel dijo antes de que ellos ungieran a Saúl, ¿les he dicho alguna vez alguna cosa en el nombre del Señor sino lo que era verdad? ¿Es correcto eso? Siempre ha sido verdad. ¿He venido alguna vez a pedirles dinero o algo así? No, ¿ven? Nunca lo he hecho. ¿He hecho algo alguna vez sino tratar de hacer lo mejor posible para guiarlos a Cristo? Exactamente. Ahora, ellos quieren decir que yo soy un telépata mental. Ustedes saben, un percepcionista suprasensible. Por supuesto, esas cosas tienen que surgir.
La Biblia dice que surgirían, como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ellos hicieron casi la misma cosa que Moisés hizo, hasta que llegó a una confrontación. Eso es correcto, pero recuerden, Jambres y Janes no podían sanar. Ellos no podían sanar, ellos podían traer plagas, pero no quitarlas. ¿Ven? Muy bien. Ahora, Dios es el sanador. La palabra de Dios sigue siendo verdad. 117. Yo he tratado de ser honesto con ustedes. Yo he tratado de decirles la verdad. Por cerca de 31 años me he parado en este púlpito. De tiempo en tiempo, por 31 años. Y quizás algún día me vaya para ir a la gloria, aparte de a este púlpito. Ha habido una esposa, una hija, padre, hermano, todos enterrados allí, al otro lado, amigos preciosos. Yo he visto sus ataúdes y las flores colocados aquí. Y sé que algún día el mío estará también. Ahora eso es verdad, pero sinceramente, de todo mi corazón, les digo con todo mi corazón, yo creo que les he predicado a ustedes el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes deberían ser bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando lo hagan, les traerá un gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, amabilidad, paciencia, fe. 118. Y el otro día, lo que me sucedió en aquella mañana, yo no sé, todavía no puedo decir si yo estaba aquí en mi cuerpo y solo vi una visión, o si fui llevado de aquí para allá, yo no sé, no puedo decir. Lo único que sé es que yo siempre tenía temor de morir. Ese lugarcito de aguijoneo, pero no temeroso de que Jesús no vendría a llevarme. Ahora, yo no estaba temeroso de eso, porque yo no temía eso, pero si yo los encontraría a ustedes y solo fueran una pequeña niebla volando por el aire, pero ahora entiendo, cuando vi a aquella gente, ellos eran reales, 119. Si alguna vez hubo un hombre que representó Pentecostés y fue un verdadero apóstol, fue F.F. Bowyer, limpio, recto, de evangelio verdadero, ¿ven? Fue Boswell, y cuando lo sostuve en mis brazos y yo grité, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, él dijo, hijo, quédate en el campo, dijo, gánale a algunos de estos jóvenes a los campos extranjeros si puedes, antes de que ellos lleven mucho fanatismo allá, llévales ese verdadero evangelio que tú tienes, hijo, él dijo. Tu ministerio todavía no ha empezado a lo que va a ser, dijo. Tú eres un Branham nuevecito, dijo. Tú eres joven, hijo. Yo dije, hermano Bowyer, yo tengo 48 años. Él dijo, tú todavía no has comenzado. Él dijo, no permitas que estos jóvenes predicadores pentecostales lleguen allá con un montón de tonterías y que envenenen la cosa. Y que pongan a todos los diplomáticos y a todo el país en contra de él antes de que tú llegues allí, dijo. Sigue adelante, hermano Branham. Continúa con el evangelio que tú tienes. Él dijo, yo creo que tú eres un apóstol o un profeta del Señor nuestro Dios. 120. Lo miré, lo abracé entre mis brazos. Yo dije, hermano Bowyer, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el momento más feliz de su momento de todos los años que predicó? Él dijo, ahora mismo, hermano Branham. Yo dije, ¿sabe usted que está muriendo? Él dijo, yo no puedo morir. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué diría usted que este es su momento más feliz? Allí había una puertita. Él dijo, yo estoy recostado aquí con mi rostro dirigido hacia esa puerta. En cualquier momento, aquel al que yo he amado y aquel por quien he predicado y me he parado todos estos, mi vida, él vendrá a esa puerta por mí. Y yo miré con él, lo miré, pensé, yo estaba mirando igual que si mirara a Abraham, Isaac o Jacob. Tomé su mano, yo dije, hermano Bowyer, ambos creemos al mismo Dios, creemos la misma cosa,
por la gracia de Dios yo predicaré hasta que el último respiro deje mi cuerpo. Yo permaneceré fiel a Dios, como sé cómo permanecer fiel. Yo no me comprometeré con el Evangelio en ningún lado o en ningún lugar. Yo permaneceré tan fiel como sé permanecer fiel, hermano Bosworth. Lo encontraré en una tierra mejor donde usted no será joven, o no será viejo ya, pero joven. Él dijo, tú vas a estar allá, hermano Branham, no te preocupes. 121. Y una hora antes, 2 horas antes de que él muriera, como 2 meses después, yo pensé que se estaba muriendo en ese entonces. Mi esposa entró y lo vio. Él siempre tuvo un alto concepto de ella. Y luego la señora Bosworth. Y como 2 horas él había estado acostado, durmiendo. Él se levantó, miró y saltó de su cama. Él dijo, mamá, vaya, no te he visto por años. Papá, hermano Jim, pues, dijo, veamos. Tú fuiste uno de mis convertidos para el Señor en Joliet, Illinois. Él había estado muerto por 50 años, ¿ven? Sí. Él dijo, usted es la hermana fulana de tal. Sí, yo la guié a usted al Señor en la reunión de Winnipeg. Sí, pues aquí está la hermana fulana de tal. No la he visto. ¿Sí ven? Usted vino al Señor en tal y tal. Y por 2 horas seguidas, él se dio la mano con los que él había guiado al Señor. Caminó de regreso a su hogar y se acostó, cruzó sus manos y eso fue todo. Entró el hermano F.F. Bosworth en esa tierra que Jesús me permitió ver la otra noche. Sí, es así. Él está allá siendo un hombre joven esta noche. Dios le dé descanso a su alma y que yo siempre viva tan fiel que yo entre en esa tierra y que yo sea un siervo muy fiel para Cristo. 122. Estoy avergonzado de mi vida. Estoy avergonzado. Si yo he pecado delante de ustedes, es su deber venir a decírmelo. ¿Ven? Yo trato de vivir rectamente en todo lo que Dios me permite hacer por su gracia. ¿Ven? ¿Ven? Pero miren, amigos, es su deber conmigo, si saben algo que está errado con mi vida, de venir a decírmelo. Y miren, es mi deber con ustedes pararme aquí y predicarles el Evangelio verdadero. Es mi deber con ustedes porque estoy esperando ver cada uno de sus rostros, hombres y mujeres jóvenes, al solo cruzar esa barrera más allá. Solo es un respiro entre donde ustedes están ahora y allá. Ahora, eso es correcto. Allí está, 123. Y que el Dios de toda gracia, el Dios del cielo, no siendo sacrílego, pero con reverencia, papá, en aquel gran día cuando seamos presentados de nuevo aquí y tengamos nuestros cuerpos terrenales nuevamente, para que podamos beber y comer las uvas y el fruto de la tierra, edificarán casas y otro no las habitará, plantarán viñas y otro no comerá de ellas. ¿Ven? Un hombre planta una viña, su hijo la toma, y luego su hijo la toma y el suyo, pero no en este caso. Él la plantará y se quedará allí. ¿Ven? Eso es correcto. Estaremos allí para siempre, y que en esa tierra yo pueda ver a cada uno de ustedes. 124. Y yo sé que aquí les estoy hablando a un ministro trinitarios. Y mis hermanos, no digo esto para lastimar. Yo también soy trinitario. Yo creo en la Trinidad, los tres atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tres dioses. ¿Ven? Yo creo que hay tres atributos, absolutamente. Yo creo eso con todo mi corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses, son solamente tres o de los tres oficios de Dios. Dios vivió una vez en el oficio de Padre, en el oficio de Hijo y ahora del Espíritu Santo. Es el mismo Dios en tres oficios y ellos tienen... Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre de Dios. Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. La Biblia dice, la familia en el cielo toma el nombre de Jesús y la familia en la tierra toma el nombre de Jesús. Eso es correcto. Así que Dios tenía un nombre,
un nombre humano. Él era, tenía un nombre llamado Jehová Jireh, Jehová Rafa. Esos eran sus títulos de deidad. Pero él tenía un nombre, Jesús, y ese es él. Y verdaderamente, mis hermanos, si ustedes no están de acuerdo conmigo, recuerden, yo los encontraré allá de todas maneras, ¿ven? Yo estaré allá con ustedes y que Dios los bendiga y los amo. 125. Y quiero que la iglesia recuerde ahora, el domingo en la mañana vamos a continuar desde aquí y voy a tratar de no retenerlos más tiempo que las 2 para que podamos tener una reunión por la tarde. Y si es que podemos y si me va tan bien como me fue esta noche, 10:30, ¿me perdonan? Amigos, no nos queda mucho tiempo, amados. Yo los llamo amados, porque ustedes lo son. Ustedes son mis amados. ¿Saben qué? Vamos, aquí viene una escritura. Pablo dijo, os celo, su iglesia, con celo de Dios, pues os desposo. Allí lo tienen. Eso lo hizo, eso es. Pues os desposo, os comprometo, comprometo a Dios como una virgen pura. 126. Ahora, si eso era verdad, entonces en aquel día él dijo, ellos, la gente me dijo, Jesús vendrá a usted y usted nos presentará a él, una virgen pura, juzgada por la palabra que usted les predicó. Y miren, si yo les predico exactamente lo que Pablo le predicó a su iglesia, si su grupo entra, el nuestro también entrará, porque tenemos la misma cosa. Amén. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras decimos, Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Hijos de Dios Manifestados, Adopción Parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de mayo del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos, vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de vuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar, titulado Posición en Cristo, Adopción Parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este otro precioso mensaje, Posición en Cristo, Adopción Parte 3, año 60-05-22. Párrafo 1. Neville, buenos días, clase. Estamos muy contentos de estar de regreso otra vez para saludarlo nuevamente en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, confiando que tuvieron una gran semana de sus alabanzas y bendiciones. Al ir entrando esta mañana, encontré allí a un muchachito y él me dio una plaquita del ángel guardián, cuidando a dos niñitos, y yo no sabía que ese era el niñito Dalton. Párrafo 2. Y aquí hace como 2 semanas, estaba un padre cristiano. Pidió por su hija, adolescente que todavía no era una cristiana, mientras él estaba parado en la línea de oración, y el Espíritu Santo dijo atrás, yo te doy tu hija, y aquí está ella esta mañana, salva y bautizada en el nombre del Señor Jesús, sentada en la plataforma, exactamente como dijo el Espíritu Santo, y los otros hijitos están todos sentados alrededor. Yo sé que la familia Dalton está contenta. Párrafo 3. Veo allí a la pequeña señora que tuvo oración por el bebé el domingo pasado. Pensaron que se iba a morir. Veo que todavía está con nosotros esta mañana y estamos muy contentos por eso, hermana. Ellos pensaron que tenían distrofia muscular y no la tenía, así que estamos muy agradecidos. Párrafo 4. Veo a todos nuestros buenos amigos
Yo recuerdo a este hombre aquí que vino a mí en esa entrevista especial en Chatauco. En una ocasión, creo que fue, yo desayuné con usted y su esposa e hijo. Yo creo que o usted y su esposa, o niños. Sí, también un hermano, dice Milltown. Milltown, en el, pero todos nosotros, olvido ese nombre. Así que yo solo lo llamo Chatauca. Sí, sí señor. Muchos de mis buenos amigos, el hermano Charlie Cos y la hermana Nelly, aquí quienes han sido un segundo hogar para mí, y ustedes simplemente pudieran ser mis propios hijos. Yo voy allá, es donde paso la mayor parte de mi tiempo, que para descansar es allá. Él es el mejor cazador de ardillas en Kentucky cuando yo estoy en Indiana. Y así que en Indiana y Charlie le estoy diciendo, yo solo estoy anhelando, estoy sintiendo mucho como que yo debería de atrapar unos cuantos de esos arepies o percas rayadas antes que yo comience allá. Verdaderamente siento como que me caería muy bien. Párrafo 5. El hermano Parnell Olón, Carolina del Sur, y el hermano, bueno, hay tantos diferentes aquí de distintos lugares que vinieron esta mañana para visitarnos. Ustedes saben, nosotros aquí no tenemos ninguna calidad de miembros como se acostumbra. Solo tenemos compañerismo el uno con el otro. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Párrafo 6. Ahora nosotros estamos teniendo un estudio maravilloso, simplemente glorioso. Y estamos, al menos yo estoy, yo sé que lo que estoy, lo estoy disfrutando. Y yo sé que todos ustedes también lo están disfrutando. Algunas veces comienzo durante el día a hablar de ello, o lo leo sobre ello. Leo como dos versículos y empiezo a pasar por las escrituras. Y cuando menos lo pienso, ya he pasado de Génesis a Apocalipsis, continuando aún. Y ustedes saben, me gustaría tomar un tiempo en el que pudiéramos, entrar en el libro de Hebreos y tomar como, bueno, cuando entre en la temporada de ardillas, como en septiembre o como octubre, agosto, ustedes saben, y seguir en el hasta que sea tiempo de ir a ultramar. Cada noche solo en el libro de Hebreos o el libro de Éxodo, como Dios o Éxodo, sacando a su pueblo fuera de Egipto. Un Éxodo, un tipo muy hermoso de nosotros ahora, preparándonos para nuestro Éxodo. Eso es, oh, es una cosa tan hermosa. Toda la escritura se enlaza y es una gran historia. Párrafo 7. Ahora, esta mañana estamos todavía en el libro de paréntesis, íbamos a tomar los primeros tres capítulos del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en Éfeso, tratando, colocando la iglesia en posición. Y antes de abordarlo, pudiéramos tan solo dedicar unos momentos más para orar antes que lo hagamos. Párrafo 8. Oh Señor, nuestro Dios, estamos entrando a tu presencia ahora, tan indignos como somos. No obstante, sabemos que hay un sacrificio de sangre allí esperando, limpiándonos de toda impureza y presentándonos ante el Padre, irreprensible, sin falta. No hay nada que pudiéramos hacer alguna vez para merecer esto. Pero debido a que Jesús ha hecho esto por nosotros, nos inclinamos humildemente a su presencia y a su nombre, pidiendo que tú envíes al Espíritu Santo esta mañana entre nosotros. Y no siendo un teólogo o sabiendo cómo colocar la escritura en orden, pero entusiasmado y agradecido por el sentir del Espíritu Santo mientras se mueve a través de mi ser, que nos bendigas a todos juntos mientras leemos tu palabra escrita, que llegue a ser vida entre
eterna para nosotros. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Jesús. Amén. Párrafo 9. Ahora, yo pudiera decir aquí primero que si en cualquier ocasión en que yo pudiera decir algo que fuera desagradable, que no caiga bien, quizás absolutamente errado para la enseñanza de ustedes, o algo que no lo que ustedes no pudieran estar de acuerdo, estoy confiando en el Espíritu Santo que lo haga tan sazonado y tan dulce al grado no, que no será ofensivo en lo absoluto, ¿ven? Que será por medio del amor y compañerismo, que eso es lo que es. La intención es que sea de esa manera. Y todo esto comenzó con un sermón el domingo pasado, entre paréntesis. Creo que fue el domingo pasado en la mañana, como el rey rechazado. ¿Ha conseguido alguien la cinta ya? Creo que ellos la tienen y ustedes la pueden obtener si la desean. El rey rechazado, párrafo 10. Ahora, adentro de unos cuantos días estaremos comenzando allá en Milltown, Ohio. Queremos que todos los que han fijado sus vacaciones para ese tiempo estén seguros de encontrarse con nosotros allá, porque estaremos esperando un gran tiempo de compañerismo en Milltown, Ohio. El doctor Sullivan es el presidente, creo, del comité, y van a haber 5 noches de ello. Yo voy a estar predicando como el orador invitado en la Convención Internacional de la Iglesia Interdenominacional. Y entonces después de eso, será nuestra propia reunión. A partir de entonces, la tenemos programada hasta el 12, pero con el entendimiento de que pudiéramos continuar aún otra semana después de eso. Solo depende de cómo guíe el Espíritu Santo. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Solamente lo que el Espíritu diga que se haga, y entonces hacerlo rápidamente. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, sí, hemos iniciado un nuevo mensaje. Posición en Cristo, adopción, parte 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de posición en Cristo, adopción 3, párrafo 11. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca estar con prisa, ¿ven? No se apresuren, tengan fe. Si le hemos pedido algo a Dios, recuerden, Dios contesta la oración. Él lo hace en su tiempo, de la mejor manera. Lo hace obrar de manera perfecta para nosotros. Y si eso no es así, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? ¿Para qué estamos profesando cristianismo? Dios, si esta no es la palabra de Dios, entonces no es verdad. Entonces somos hallados los más dignos de conmiseración entre la gente. Estoy tan contento de unirme de corazón con muchos aquí que saben que esta es la palabra infalible de Dios. Entonces ella, toda palabra de ella es la verdad, toda palabra de ella, cada fase de ella. Y con la gracia de Dios, ya que he sido privilegiado de ver la tierra a la cual algún día viajaremos. 2. Ayer la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me puse muy deprimido y yo le dije a mi esposa, yo quisiera poder partir. Ella dijo, ¿por qué dices eso, Billy? Yo dije, oh, aquí tengo problemas y cosas. Y entonces parecía como que el Espíritu Santo dijo, ¿estás tratando de evitarlos? ¿Estás tratando de eludirlos? ¿Ven? No, dije yo, solamente permíteme hacer frente a todo eso y mantenerme firme, ¿ves? Solo, ¿ven? Es mucho mejor, sinceramente, verdaderamente, digo esto como testigo, que justo después de que esta vida ha terminado, entramos a una tierra que está más allá de cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Y si hay aquí algunos desconocidos, confío que ustedes no... Yo ruego a Dios que ustedes no me consideren un fanático,
de querer algo. Yo quiero ser sincero y decir la verdad, y que bien me haría decir algo que estuviera errado, cuando hay tanto que está aquí que es verdad. Nosotros, ¿por qué tenemos que decir algo errado sobre ella? ¿Ven? Ella es simplemente verdad. Párrafo 13. Y con razón, yo creo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y él vio cosas de las cuales no fue conveniente hablar. Y un día él dijo, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene, entre paréntesis reservado, para los que le aman. O simplemente estamos viviendo, aquí abajo estamos viviendo en un basurero. Eso es todo. Es solo un montón de basura lleno de humo, de las brasas de la inmundicia. Aun si nosotros mismos no estamos contaminados con él, estamos viviendo en él, donde el humo viene de las brasas humeantes del pecado. Una de las cosas más repugnantes de las que puedo pensar es un viejo basurero de la ciudad ardiendo. ¿Han estado alguna vez cerca de uno? Ese horrible olor contaminado de humo subiendo a través de toda clase de inmundicia. Y uno lo respira y eso lo trastorna a uno. Párrafo 14. Yo recuerdo que tenía que ir allá a New Albany, allá en la, más abajo de la calle 18, allí donde estaba el viejo basurero. Y yo tenía que cobrar allá y leer medidores. Y yo temía el día cuando esa era la ruta 18, cuando yo tenía que tomar esa allá abajo, porque era oler ese horrible olor. Pero tirados allí habían cuerpos de ratas y perros y de todo. Ustedes saben que estaban ardiendo y ese humo subía a través de ellos. Ahora, sin embargo, a eso es lo que esta vida es comparada en su mejor forma, simplemente ardiendo sin llama. El pecado huele por todas partes, por así decirlo, espiritualmente hablando, pero oh, donde el viento está soplando libre y todo es hermoso y paz y gozo y vida eterna, al solo cruzar el río, pero estamos en una batalla, así que no lo pongamos a un lado y digamos, démonos prisa y lleguemos allá, traigamos con nosotros a todos aquellos que podamos traer, ¿sí? Párrafo 15. Y ahora el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado la tierra. El propósito de este estudio, este libro de Efesios, es para colocar en posición a la iglesia en donde completamente está en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el libro de Josué, donde Josué repartió, el domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió la tierra a cada hombre y él lo hizo por inspiración. Como Moisés sacó al pueblo fuera de Egipto, del ajo, del puerro, y les dio un lugar en donde Dios había prometido 400 años después, o 400 años antes, que él los traería a un lugar, a una tierra buena que fluye leche y miel. Y Moisés guió a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no los llevó al otro lado. Y Jesús, al espiritual, a la gente que va, se nos ha prometido un Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa, pero el Espíritu Santo vino como Josué para tomar control y guiar y dirigir y para poseer la tierra o poseer la iglesia. Nos damos cuenta básicamente entonces que en nuestra 16. Ahora, aquí es donde quizás la gente pudiera pensar que yo soy duro y que no estoy tomando en cuenta a los hermanos. No es así. Que Dios sea mi juez, que no es así, ¿ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad, ¿ven? Hemos escogido a hombres como líderes en vez de guianzas del Espíritu Santo. Hemos deseado que el hombre nos asigne nuestra parte y nos guíe. Denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la Iglesia de Cristo, la pentecostal y diferentes denominaciones para establecer una organización como ejemplo. Y nosotros seguir eso, pero somos, en ninguna parte en la Biblia hemos de hacer una cosa semejante a esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios donde él alguna vez organizó la iglesia, donde él alguna vez habló de una organización, ni un lugar en la Biblia, sino siempre lo contrario a eso.
Él no quiere que seamos moldeados como las cosas del mundo. Él nos quiere peculiares, apartados. Ahora no me refiero a ser tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado fuera, o una bendecida y santa nación, viviendo vidas que están por encima de reproche, actuando, comportándonos así como Él lo haría, obrando en nosotros porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 17. Ahora, el miércoles en la noche, muchos de ustedes no estaban aquí el miércoles en la noche, pero entramos en él. Creo que es el versículo 3 o el... No, es el versículo 5. Para ser adoptados o la colocación del pueblo. Como Dios tratando de colocar su pueblo, y cuando Dios coloca a uno, entonces la iglesia entera quiere ser como ese, tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos cortados diferentes, somos hechos diferentes, tenemos naturaleza diferente y somos colocados en posición diferente, cada uno para un trabajo diferente. Quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David o uno de los profetas, me olvido ahorita, dijo, yo preferiría ser una alfombra de puerta en la casa del Señor que estar, habitar en las moradas con los malos. Párrafo 18. Ahora vamos a detenernos un momento en la adopción, el versículo 5, tratando de llegar hasta donde no sea posible en ella. Pero ahora recuerden el tema, es completamente sobre colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigámoslo, decirlo con una palabra, colocando. La congregación dice colocando. El cuerpo de Jesucristo, en posición, en Cristo, a donde el Espíritu Santo nos está guiando, nos está guiando. Allí lo tienen, ahora lo tenemos, ¿ven? Colocándonos en posición, el libro de Efesios ha de hacer eso. Párrafo 19. Y miren a este maestro principal, Pablo. Lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar, derribar toda idea de siempre ser un cristiano hoy y mañana ya no. Y el día siguiente Dios me condenó y el día siguiente estoy de regreso otra vez. Eso es tontería. Ahora esto es, este libro no es dirigido para una enseñanza evangelística, sermones de evangelistas. Nosotros no. Yo no coloco esto en los campos. Yo traigo esto a la iglesia porque Pablo lo dirigió a los santos, aquellos que son llamados y preservados y que están llenos y han sido puestos aparte y que están en el Espíritu Santo, ya en la tierra de Canaán. Él está tratando de decirles lo primero, quítense de sus mentes que ustedes se van a perder y que van a hacer esto y que tienen miedo de esto. No tengan miedo de nada porque Él está tratando de decirles dónde están ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cómo están parados? Párrafo 20 por último. Ahora, ustedes quizás hagan cosas erradas y cada vez que hagan algo errado, ustedes van a pagar por ello. Sí, Señor, ustedes van a cegar lo que siembren, pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, ustedes tienen vida eterna y ya no pueden morir así como Dios no puede morir. Ustedes son parte de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Yo nací siendo un Branham. Ustedes pudieran ponerme algún otro nombre, pero no me hará menos. Yo todavía soy Branham. Yo nací Branham. Siempre seré Branham. Yo quizás esté tan desfigurado algún día, encogido con artritis, tenga un accidente y esté todo destrozado al grado que parezca un animal. Pero todavía ser Branham, porque la sangre Branham está adentro. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Posición en Cristo, Adopción, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos en los párrafos 21, dice, eso es lo que ustedes son, y siempre y cuando Dios los ha hecho. Ahora recuerden, yo no estoy hablándoles a aquellos que están fuera de Cristo.
Yo les estoy hablando a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo entran en Cristo? Por un espíritu. E mayúscula. S-P-R-I-R. Lo cual quiere decir, por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo somos? ¿Cómo entramos? ¿Por medio del bautismo en agua? ¿Cuán en desacuerdo estoy con usted, bautistas de ustedes, Iglesia de Cristo? No por bautismo en agua. De ninguna manera. Primera de Corintios 12 dice, por un solo Espíritu. Espíritu Santo, fuimos traídos a ese cuerpo. Y estamos tan a salvo como lo está ese cuerpo. Dios es, lo prometió. Párrafo 22. ¿Cómo pudiera Dios juzgarlo a él de nuevo cuando él fue al Calvario? Subiendo al Gólgota, él fue golpeado, herido. Él no podía sanar. Él ni siquiera podía hablar una palabra, apenas. ¿Por qué? Él tenía los pecados del mundo sobre él, no porque él era un pecador, pero él fue hecho pecado por mí y por ustedes. Todos los pecados del mundo, desde Adán hasta su venida, descansan sobre su hombro. Y Dios no estaba castigando a su hijo, él estaba castigando el pecado. ¿Ven qué horrible era? Él estaba haciendo una propiciación. Él estaba haciendo una vía de escape por todos aquellos que Dios, por su previo conocimiento, sabía que vendrían. Vamos a entrar en eso en unos momentos. Párrafo 23. Ahora entonces, cuando ustedes son por un solo espíritu, fuimos bautizados en ese cuerpo, un cuerpo el cual es Cristo, y somos salvos para siempre. Ahora, allí es donde parece caer extrañamente. Especialmente a los creyentes armenianos, que ellos son, tienen que hacer algo para merecerlo ellos mismos, o alguna cosa meritoria. ¿Cómo puede ser por dos cosas al mismo tiempo? O es por gracia o es por obras. Una, no puede ser por la misma cosa, es por dos cosas diferentes, tiene que ser por una. Es, párrafo 24, simplemente no puedo ver nada más, sino la gracia de Dios. De eso estoy compuesto. Yo siempre creí en la gracia. Yo simplemente soy gracia de pies de a cabeza. Eso es todo. No soy yo. Yo aún en mi vida, cuando yo era un niño, no podía ver nada. Solo gracia. Gracia. Ellos dicen, yo rasqué usted mi espalda y yo rascaré la suya. Bueno, es una expresión horrible. Pero a mí no me importa si usted me rasca la mía o no. Si la suya necesita ser rascada, yo lo rascaré de todas maneras. Ven, gracia. Sí, Señor, ven, la gracia obra por amor, si ustedes lo necesitan, sin importar si ustedes nunca han hecho nada por mí. Si yo no tengo nada que ver con ustedes, si ustedes lo necesitan, yo lo haré de todas maneras. Gracia, porque ustedes lo necesitan. Párrafo 25. Yo necesitaba ser salvado. No había nada que pudiera salvarme. No había nada que yo pudiera hacer con respecto a mí mismo. Yo no pudiera haberme salvado a mí mismo. Pero yo necesitaba ser salvado, porque yo creía en un Dios. Y Dios envió a su Hijo, hecho a la semejanza de carne pecadora, para sufrir en mi lugar. Y yo fui salvo. Solamente por gracia fui salvo. Ni una sola cosa podía hacer yo o hacer ustedes para salvarse uno mismo. Y aquellos de quienes él antes conoció desde antes de la fundación del mundo. Párrafo 26. Entramos en eso. El miércoles pasado describimos a Dios en su Elohim y mostramos que él era autoexistente. Pero dentro de él había paternidad. Dentro de él había diferentes méritos, tales como un salvador, tales como un sanador. Todo eso estaba en Dios, y Dios era autoexistente. Pero siendo que Él era un salvador, Él era el. Él no tenía un ángel, Él no tenía nada, no había nada sino Él mismo. Él era autoexistente, nada más existía sino Dios. Pero siendo que Él era Dios, entonces tenía que haber algo de la que lo adorara, porque Él amaba la adoración, y su propio ser creó criaturas para adorarlo. Ahora, temporalmente, vamos a tocarlo otra vez, temporalmente, no vamos a verlo todo, pero ustedes lo van a captar en la cinta.
Pero entonces, por causa de que él era Dios, él hizo ángeles y los ángeles lo adoraron. Ángeles todavía lo adoran. Bueno, los ángeles que están en la presencia de Dios tienen 6 pares de alas, 6 alas. Ellos tienen 2 sobre su rostro, 2 sobre sus pies y vuelan con 2 en su presencia, clamando día y noche. Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos lo adoraron. Ahora, eso creó algo para adorarlo. Por último, mis amados hermanos, del párrafo 27, entonces dentro de él había un atributo de Salvador. ¿Cómo pudiera uno de esas criaturas, cuando no había pecado, no habían pensamientos de pecado, cómo podía estar perdido uno de ellos? No podía ser. Así que tuvo que ser hecho algo que pudiera perderse para que él pudiera ser un Salvador. Dentro de él había un sanador. ¿Creen ustedes que él es un Salvador? La congregación dice, amén. ¿Creen ustedes que él es un sanador? Amén. ¿Pero qué si no hubiera nada que salvara o sanara? ¿Ven? Tenía que haber algo hecho de esa manera. Así que ahora, él nunca lo hizo de esa manera, pero él puso al hombre en libre albedrío. Si tú tomas esto, vivirás. Si tú tomas aquello, morirás. Y todo hombre que viene al mundo aún es puesto en la misma cosa, Dios. Por medio de su previo conocimiento, sabía quién lo haría y quién no, si Dios siendo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio y vamos a prepararnos. Posición en Cristo, adopción parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Si Dios permite, el día de mañana continuamos con este glorioso mensaje. Vamos a despedirnos con una oración y dando gracias por este glorioso compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos el privilegio, por tu amor, por tu misericordia, Señor. No es nada más, oh Padre, desde antes de la fundación del mundo, como tú dices, Señor, en las Escrituras y en este mensaje que hemos lecturado, Padre. Antes que el mundo se fundara, ahí cuando tú eres en la eternidad, desde ahí empezaste este programa, oh Padre, cuando tú eres el mismo Elohim, un ser que vive por sí solo. Y desde ahí empezaste tu programa, oh Padre amado, te desplegaste desde hacia abajo y creaste el mundo invisible. Y en ese mundo invisible hiciste casas celestes como teofanías, ángeles, espíritus, y cada uno de ellos, oh Padre amado, para que cumplan su objetivo o su misión para que fueron creados, oh Padre, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó, oh Padre. Se desplegó un poquito más abajo, luego mostraste todos tus atributos desde arriba, oh Padre, como sanador, salvador, oh Padre amado, pero tenía que haber enfermos, pecadores, y tu Hijo mandaste, Señor, para que él, no como pecador, sino vino como el pecado para ser muerto, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Señor Dios Todopoderoso, si el día de mañana tienes un día más de vida en esta tierra, Señor, regresaremos ante tu presencia, Padre, con mucha humildad, con mucho respeto, Señor. Más adelante hay un servicio de culto, Padre amado. Guíanos con tu Santo Espíritu, enviando unciones, oh Padre, y desde cualquier punto de la tierra que estén los hermanos creando unciones, recibe, Padre amado. Tus hijos quieren adorarte en espíritu y en verdad, oh Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos, no de tu presencia. Tu palabra está ahí todos los días, a cada minuto, a cada instante, Señor. Estamos aquí en esta tierra, tú estás presente. Muchas gracias. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas. Hermana Rosalia. Hermana Margarita, bendiga. Hermana Kiki. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por